Buenas, profesora. Hola, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Bueno, Bien, ¿y usted? esto era para ver si tienen dudas acerca de los módulos, porque ya se aproxima el examen final. Así que el colegio nos pidió a Bien. los docentes que nos conectemos para ver si ustedes quieren hacer alguna pregunta. No sé si ya están viendo. Yo en este momento no puedo prender la ¿Cómo? cámara. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Qué es lo que me decís? No puedo prender la cámara ahora, profesora. Bueno, no Estoy importa. trabajando. Vos, decime si tenés alguna duda para estudiar para el examen final de todo lo que vimos. Porque vimos todos los módulos en las clases estas. Sobre dibujo, o, bueno, no sé, o sobre algo de la teoría que quieran que no hayan entendido. Ustedes pregunten. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el examen que usted nos va a dar a nosotros, Sí. ¿va a ser con respecto a lo que nosotros vimos? O, por ejemplo, ¿usted nos va a dar algún plano de un corte ya realizado para que nosotros hagamos los cortes, por ejemplo, una vista de planta, y ahí Sí, nosotros vamos a tener que hacerle los cortes? exactamente. La parte de dibujo Pero sí. técnico van a ser solamente cortes. Yo les voy a dar la planta. Bien, 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 bien. Esa Y es la con duda que respecto, tenía. bueno, y después van a tener algunas preguntas de teoría así salpicadas de los módulos. Es muy sencilla, ¿no? Todo lo que yo les expliqué en clase, eso es lo que van a ver. Nada extraño. Es decir que fiel, fiel a lo que está en los módulos. Lo mismo con respecto a los ejercicios. ¿Se acuerdan los ejercicios que hicieron en el módulo 1? Sí, Que sí, eran, sí. siempre va a haber de terrenos irregulares, así que tengan muy en cuenta las fórmulas, ¿no? De los polígonos regulares, es decir, rectángulo, Bien, triángulo, base por cuadrado, altura. etc. Van a Bien, bien, ver bien. con respecto a medición, cuando se encuentra error, ¿no es cierto?, en la medición o que la cinta se ha deformado, o cómo encontrar la distancia horizontal, ¿se acuerdan de DSCH? Que muchos de ustedes la hacen por teorema de Pitágoras. No da exacto, da aproximado, pero yo no se los aconsejo porque siempre que han hecho a través de Pitágoras, han hecho mal el pasaje de términos. Entonces les daba mucha diferencia a lo que era realmente el resultado, ¿no? Además, yo también les dije, chicos, que me interesa mucho el procedimiento, ¿no? A veces por cuestiones de nervios, al final restan o suman mal, pero si han hecho bien el procedimiento, para mí es válido. Pero sobre todo en terrenos irregulares, presten mucha, mucha atención cuando reemplacen las fórmulas, ¿ah? Cuando, supongamos, un trapecio, que es el ejercicio que tienen en el módulo, todos, 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 fácil, el 95%, la base mayor me la han puesto de menos porque no sumaban los triangulitos de los bordes, ¿ah? Es decir, que esas cosas, si llegan a reemplazar mal la fórmula, ya no vale el ejercicio, ¿no? Por más que esté bien la fórmula, porque eso es cuestión de atención, chicos, ¿ah? Lo que yo no pregunté, como ahora volvemos a clase normal, el examen en el colegio va a ser el día 5, es decir, el otro jueves. Siempre mi materia se tomó junto, presencial y distancia. Y va a ser por burbuja, pero tengo que preguntar, hoy voy a preguntar, pero no olvidarme, si los de distancia también se van a incorporar como era habitual. No sé si a ustedes les han comunicado que tienen que presentarse o va a ser vía internet, ¿no? Bueno, de todas maneras, el colegio ya les habrá comunicado o les va a comunicar. Yo voy a preguntar bien hoy qué es lo que pasa con este ingreso de nuevo a la actividad normal, al menos acá en la provincia de Tucumán, ¿no? Para los que son de
de Neuquén, que son dos o tres nada más que son de Neuquén. Todos los demás son de acá, de Tucumán. A mí me interesaría sobremanera que ustedes rindan como lo veníamos haciendo, es decir, en forma presencial, porque esa es la forma en que yo puedo ayudarlos, ¿ah?, a salir al paso cuando los veo trabados. Pero ya por internet es más difícil, ¿sí?, estar observando cada examen. Así que, bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta. Profe, en el caso, o sea, en el caso de que tengamos que presentarnos a rendir, las fórmulas, hay que, podemos tenerla, digamos, como un machetito, las fórmulas. Y porque pone, yo diría que no. ¿Por qué? Porque son fórmulas que la han visto en la primaria, en la secundaria, y ustedes tienen que saberlas. No son fórmulas difíciles, ¿eh? Lo que es superficie de triángulo, cuadrado, rectángulo. Quizás donde muchos se confunden es en la fórmula de rombo, romboide y trapecio, trapezoide, ¿no? A veces en vez de ponerme el signo más, me ponen por. Y bueno, ahí ya todo se va al diablo, ¿no? Porque sale re mal todo el ejercicio. Pero me interesa que ustedes sepan que si es presencial, yo siempre, ¿no? Y más aún a los chicos de distancia, siempre los ayudé, les di una mano. Porque considero que ese es el último momento en que ustedes, yo les puedo seguir enseñando, ¿eh? Y tenerlo en forma presente. Ya que a distancia yo considero que es bastante difícil estudiar, ¿no? Sobre todo dibujo técnico. Así que bueno, estoy a la espera de las preguntas que ustedes tengan. ¿Del colegio no le dijeron nada si se tenían que presentar a rendir en el colegio? Yo me olvidé, hoy estuve hablando con gente del colegio y me olvidé de preguntar. Ya le voy a preguntar más tarde. Tenemos todas fechas, si fuera, disculpe, buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Tenemos todas fechas como si fuera a rendir a internet. Lo han modificado entonces, porque a mí me pidieron que envíe el examen para que sea enviado, ¿no? Pero eso ha sido antes de que se decida regresar a la actividad, así que no sé. Pero si no le han dicho nada, va a ser a día internet nomás. Figura que tenemos para rendir online. Ajá, bueno, así va a ser entonces. Pero años anteriores, bueno, del 19 para atrás, siempre es, mi materia fue presencial para las dos modalidades, ¿no? Fue un pedido que yo hice porque me veía con la dificultad de poder ayudarlos, explicarle alguna duda, porque esa es la última instancia que yo tengo para seguirles enseñando un poco. Y bueno, gracias a Dios, después de mucho tiempo, logré que se haga presencial. Pero ya te digo, venían de todas las provincias a rendir acá a Tucumán. Y bueno, esto paró con el tema de la pandemia, pero bueno, tenía la esperanza que hayan retomado esa modalidad. Pero si no le han dicho nada, debe ser que no, que van a rendir online. Sí, porque, perdón, a nosotros, por ejemplo, yo que soy de La Pampa, no nos informaron nada y una semana para atrás yo imposible viajar. No, y es que aparte, no todas las provincias tienen abierta la frontera. Nosotros, por ejemplo, podemos salir, entrar ya nos piden un permiso, ya es más complicado. Claro, es por eso. Bueno, todas las del NOA tienen un acuerdo, ¿no? De que no piden nada, las del NOA. Son 5 provincias, pero ya con las otras se hace difícil. Bueno, pero de todas maneras, ustedes saben que mientras están rindiendo, yo voy a estar con ustedes. Y bueno, me pueden preguntar lo mismo, más vale, ¿no? Pero el examen consta de puntos teóricos. Yo ya les dije en oportunidades que siempre tomo curvas circulares. Me interesa que la estudien, y aparte es algo interesante, y es algo que ustedes, el que ha viajado, y más aún si maneja un vehículo, conoce todo lo que hace a las curvas circulares. No es un tema difícil, es más bien interesante, ¿no? Sobre todo esos son los puntos.
por ejemplo, qué significa, qué el concepto de avenida, de gran avenida, de autopista, sobre ancho en las carreteras, que son cosas importantes para ustedes, banquina, peralte, que es algo súper importante, ¿no? Yo les dije una vez que antes de que empiece a prepararme para esta materia, porque yo también tuve que estudiar, porque estas cosas a mí en la facultad no me las enseñaban, y bueno, me he rodeado de un montón de libros para hacer los módulos, y yo desconocía lo que era el tema del peralte. Y resulta que visité varias oficinas de vialidad, entre esas de Catamarca, como tengo familia ahí, me llegué, y ahí me explicaron lo que era el peralte, ¿no? Esa elevación, porque yo decía, ¿por qué nos inclinamos tanto cuando giramos en una curva, ¿no? Hacia el centro de la curva? Y bueno, es por el peralte, ¿no? Esa elevación que tiene, que es para evitar accidentes. Y así hay pequeñas cosas que son importantes para ustedes. Y los ejercicios también, ¿sí? Los ejercicios más que nada es para el que vea las ramas de planimetría o capaz que entran a trabajar en una aseguradora, porque ahí también entran ustedes, ¿sí? Y tienen que ir a ver el tema de un accidente o algo, y bueno, ahí les va a hacer falta saber todas esas cosas, esas reglamentaciones que hacen, y por qué se producen accidentes, ¿no? Es decir, que el ámbito que ustedes tienen que ejercer no es así tan chiquitito, ¿no? Tienen bastante campo y muy interesante. Bueno, yo lo que estudié es respecto a la planimetría, las otras materias, bueno, lo que charlo con docentes, pero desde mi profesión en las otras áreas no los puedo ayudar. Y bueno, entonces serían ejercicios. Sería así puntos aislados de teoría. También se acuerdan que cuando vimos curvas circulares, yo les dije que se podían ayudar con dibujitos que se los mostré en la pantalla, ¿se acuerdan? Son dibujitos muy simples, ¿no? Muy de niños, pero que me dan la pauta que ustedes entienden esa clasificación de curvas, ¿no? Y bueno, y después el dibujo, que van a ser cortes, dos cortes. Yo les voy a dar la planta. Ustedes, lamentablemente, no es como los chicos presencial que tienen 6, 7 prácticos. Y si son 6, 5 son sobre dibujo técnico. Pero a ustedes, bueno, nos piden que sea uno solo por módulo. Entonces, el dibujo técnico que ustedes hicieron es muy simple, ¿verdad? El de práctico final de módulo. Acá ustedes consideren que van a tener varios ambientes para ir dibujando en la línea de corte, ¿no? Donde yo les marque el corte. Por ejemplo, puede ser que ese corte pase por dormitorio, baño, cocina, living, supongamos, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo que han hecho con un solo ambiente, ubicarse mentalmente e ir recorriendo imaginariamente esa línea de corte, chicos, ¿no? Así como dibujaban dos paredes laterales en un ambiente, bueno, acá van a tener dos paredes, otro ambiente, otra pared más de separación, otro ambiente, capaz que haya un pasillo por ahí, ¿no? Pero eso es lo importante, que ustedes se sitúen mentalmente por donde está pasando el corte. Todo lo que haya hacia atrás de la dirección que indica la flechita de corte, no existe. No les interesa. Y mucho, mucho cuidado, porque muchos chicos desaprueban porque me hacen corte invertido. ¿Qué significa esto? Ustedes se sitúan en la línea de corte, mirando hacia donde indica la flecha del cortecito este que van a hacer. Y ahí se fijan a la izquierda, ¿qué tienen? Supongamos que sea un dormitorio. Entonces, cuando empiezan a dibujarlo al corte, a la izquierda de ese dibujo que van a hacer, va a ir el dormitorio. Con eso van a empezar.
Es decir, respeten siempre, siempre eso, porque un gran porcentaje desaprueba la materia, han desaprobado parciales los chicos y han quedado libres a raíz de realizar cortes invertidos. Siempre entonces, me ubico mirando la planta hacia donde me indica la flecha. Puede ser para el norte, puede ser para el sur, ¿no es cierto? Y alguna va a indicar, va a ser un corte transversal. Que siempre es uno longitudinal y uno transversal. ¿Qué ambiente tengo a la izquierda de donde yo me estoy ubicando? Ese ambiente va a ir primero en el dibujo que ustedes realicen. Salamón, parece que está perro. Pregunten, chicos, aprovechen porque después, o si no, cualquier duda, yo les di mi celular, creo. Porque esta época de vacaciones no entro a la plataforma. No sé si les di mi celular por WhatsApp, me pueden hacer preguntas, yo les puedo hacer un croquis, se los mando, les mando una foto. Así nos estuvimos manejando con los chicos del presencial, para que no les queden las dudas. A veces me mandaban los cortes dibujados que yo les pedía en los prácticos, y me decían, está bien así, profe. Y bueno, si estaba mal, yo les indicaba cómo tenía que ir. Le hacía un croquisito, le sacaba foto y se lo mandaba por WhatsApp. Es enloquecedor para mí, pero es la forma que tengo de ayudar, ¿no? No hay otra. Pero, profesora, las medidas van a... Las medidas, generalmente yo les pido que hagan uno con medida y otro a mano alzada nomás, ¿vieron? Para que no se les alargue tanto el examen. Yo he mandado el examen al colegio, no me acuerdo si los dos cortes eran a mano alzada o uno y uno. Si es con medida, yo les pongo las medidas en las plantas, porque ustedes no lo van a poder tomar. Así que no se preocupen por el tema de medidas, ¿no? Y si es lo que sea, mano alzada, siempre, siempre tiene que ser proporcional. Es decir, que no me hagan un baño, por ejemplo, más grande que el dormitorio. O un pasillo que haya por ahí más grande que una cocina. Es decir, que sea proporcionado. Yo les digo a mano alzada para que ganen tiempo, para que puedan realizar todo el examen. Además, siempre yo les pongo una observación que el alumno que no aprueba dibujo técnico, no aprueba la materia. Porque esa es la base de la materia. Hay chicos que dicen, no, ¿por qué si yo tengo bien los otros puntos? Pero lo más importante es dibujo técnico. Los otros puntos sirven para aumentar, para ver la nota del dibujo técnico. Así como también claro. Yo considero los prácticos. Yo siempre corrijo el examen con mi planilla de prácticos. Porque hay veces que los nervios traicionan y resulta que yo veo que han hecho bien el práctico y bueno, a veces no consigo porque han tenido ese tipo de error, ¿no? Y bueno, ahí lo veo la nota de acuerdo a eso también. Pero no dejen de hacer el dibujo técnico pensando que van a aprobar porque tienen los otros puntos. ¿Alguna otra cosita que quieran ver? Sí, yo, profe. Sí. Y con respecto a hacer una puerta, por ejemplo, en un corte, ¿verdad? Hacer una puerta que usted, por ejemplo, me puede dar en el plano. Vio que las puertas se lo hacen así, con el circulito que se le hace así como cuando se abre para la izquierda. Claro, es en claro, planta. De planta. Pero para hacerlo en corte, tengo que dibujarla a la puerta así como cuando yo la voy a verla de frente, grande, con el picaporte. No, espera. Depende. Si la línea de corte la está atravesando a esa puerta, entonces vos en la pared que está atravesando la línea de corte, ahí la vas a dibujar a la puerta, en la pared. En corte. Es decir, que va a tener del piso, vas a trazar sobre esa pared del piso, vas a medir 2 metros, que es lo que tiene la altura de una puerta, y le vas a hacer 2 linitas en el medio, que significa el marco.
Hay casos, chicos, por ejemplo, hay casos que no tiene marco, es un vano nada más, es decir, la puerta, ¿eh? No sé, capaz que en la casa tienen algo así para salir a un pasillo, un baño compartimentado. No tiene la hoja, no tiene el marco. Es un hueco nomás que se llama vano. Entonces no se le hace esas dos linitas en el medio de la pared que reemplazan. Disculpe, ¿me podría mostrar eso? Porque tengo esa duda yo, porque no le entendí. ¿Me podría mostrar eso? Ya te lo voy a dibujar y lo voy a mostrar. Ahora, si con la línea de corte vos vas atravesando y ves una puerta de frente, es decir, que no la atraviesa la línea de corte, la estás viendo de frente. Es muy común en los pasillos a veces que terminan en una puerta. Entonces ahí la dibujás de 0,80 o 0,70 de ancho por la altura que tiene, que es de 2 metros. Que ahí es donde vos, según la escala, vas a ver hasta el ojo donde va la cerradura, la llave, ¿me entendés? En el caso de ustedes que trabajan en escala en 50, en 100, prácticamente ese picaporte no se lo ve. ¿Ah? Pero si ustedes quieren marcar una simple rayita, eso va a indicar hacia dónde se va a abrir la puerta, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Entendido? Pero si el corte la atraviesa, no. Es totalmente distinto la representación. Espérenme un cachito que voy a traer para dibujárselo. A ver. Bien. Ya se los dibujo, chicos, y les muestro, ¿eh? Bien, profe. Vamos a hacer un croquis. Pero entienden lo que les digo, si es que la línea de corte atraviesa esa puerta o se la ve de frente nomás. Sí, sí. Bueno, ahora ya les muestro. Profesora, mano alzada, se utiliza la regla también, sí. Y no, mano alzada significa sin elementos de dibujo. Pero yo se los permito porque si no se enloquecen ustedes. Hasta que practiquen, ¿viste? No, si a mí también me sale chueco a veces a mano alzada, ¿no? Y se demoran más porque están borrando para que les salga derechito. Entonces, les permito, aunque sea mano alzada, que usen la regla, ¿eh? Bueno. Bueno. Buena pregunta. Yo también, cuando pasa mucho tiempo que no dibujo, me cuesta mano alzada. Porque es cuestión de práctica, ¿no? Más que nada. No se olviden nunca, chicos, en los dibujos de los cortes, de remarcar las paredes que van en corte, ¿eh? Que son muy distintas a las que uno las está viendo así de lejos. Es decir, que si ustedes atraviesan una pared con la línea de corte, tiene que ir más oscura que todo lo demás, más gruesita. Por eso yo les decía que siempre los elementos de dibujo tengan por lo menos 3 medidas de las puntas de esos rostros indescartables, ¿ah? ¿Eh? Para que no tengan que estar remarcando con la misma punta, sino que ya tengan una finita, una intermedia y una más gruesa. Lo mismo con la línea de tierra, ¿ah? Uno no sabe a dónde termina, por eso es que tiene que ir gruesa la línea de tierra. Ahora, en los cortes, cuando representan una ventana, una puerta que la atraviesa la línea de corte, eso va finito. Y todo lo demás que es pared va grueso. Ustedes miren en la casa una ventana.
pero mírenla como de adentro, ¿no? No de frente. Miren la pared donde está esa ventana. Y van a ver que tienen pared abajo, que es el metro a donde arranca la ventana, tienen pared por arriba, que esa es la que, esa partecita es la que va más oscura, porque es pared maciza. En cambio, el pedacito que va a la ventana, eso va con línea muy suavecita. ¿Ah? Ponelo así. Eso es, mire, mi hija me está ayudando, le saco una foto, un video. Mire, la primera es una ventana que está atravesada por la línea de corte. Ahí está de 10. Miren, chicos, abajo está la pared. La ventana arranca más o menos a un metro del piso. Miren la ventana en sí. Yo veo dos líneas que se continúan de esa pared. Ustedes después miren en la casa lo que yo les estoy diciendo, ¿ah? Por eso va suavecita, porque ahí esa parte de la ventana no hay pared, porque si no, no existiría la ventana. Y le hago una línea en el centro que me representa el marco, ¿ah? Cuando nosotros trabajamos, entonces, acá tenemos pared opaca, más o menos de aquí. Aquí hay un... Disculpe. Sí. Profe, no estoy viendo ningún dibujo, ¿no? No sé si a mi compañero le aparece. Yo tampoco, profe. Ah, es que tienen que ver... Dice celular. Hay un celular. Hay uno del profe. Integrante que está transmitiendo. Pensé que ya lo estaban viendo. Sí. O sea, como si fuera profe uno de ustedes. Dice profe celular. Lo tienen que centrar a eso, por favor, así lo ven, porque es el celular, ¿no? ¿Se ve ahora? ¿Lo pueden ver? No. Profe, o sea, celular, dice. Buscando como si fuera uno de los integrantes, fíjense en todos sus compañeros. Sí, ahí sí, ahora sí. Y elijan la S cuadrado para verlo grande en vez de, al, de la profesora. No puedo centrarlo yo. Tengo que decirlo. Tenéis que hacerle doble clic. Si no, que la ponga la hoja así. Ahora. Para que no... ¿Me están viendo? ¿O no? No. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Está. Fíjate en la parte de arriba, Fidel. En la parte de arriba, en la flechita donde están los integrantes, tiene que figurar profe celular. No, tenés, si estás con el celular, tenés que correr hacia la derecha. Deslizar hacia la derecha. A mí me aparecen todo. Claro, fíjate. Pero uno de... Ahora sí me aparece. Bueno, hacerle doble clic grande, ¿sí? Y ahí está. Apretalo así. Muchas lo veas grande, no chiquitito, porque si no, no lo vas a distinguir. Gracias. Bueno, gracias, entonces, muy en cuenta, este es el caso cuando la línea de corte atraviesa una pared que tenga una puerta o una ventana. ¿Ah? No es mirarlo de frente, es cuando está atravesando. ¿Ah? Bueno, tenemos desde la línea de tierra, que es esta, generalmente estas son medidas estándar, pero pueden variar en cada vivienda, edificio, lo que sea, ¿vio? Es a un metro, ya arranca la ventana. La ventana puede tener de alto entre un metro y un metro diez, ¿ah? A partir de que arranca. Y el resto es lo que tenemos por arriba de la ventana. Ustedes están en un ambiente que seguramente hay una ventana, y miren lo que yo les estoy diciendo. Abajo, pared, la ventana, estoy con su marco, y el resto de la ventana hasta el cielo raso o la cubierta que tenga. ¿Entendido cómo se representa una ventana en corte? Veamos una puerta. Medidas estándar, que yo, ¿se acuerdan que yo les hablé de la altura del dintel? En una de las clases, cuando vimos dibujo técnico, yo les dije que hay una altura que es a donde termina la carpintería, que se llama altura de dintel. ¿Por qué? Porque antiguamente se hacían unos pedacitos de viga y se les llamaba dintel. Actualmente ya no se usa eso, se hacen vigas perimetrales a esa altura. Pero se sigue considerando el nombre.
En este caso es una puerta. Arranca desde el piso, ojito, desde el piso, y a la misma altura de que tengo la ventana, que es a los 2 metros, termina la puerta y lo de arriba es pared. Miren que está bien remarcada las paredes, porque son pedazos de paredes opacas, ¿ah? Que no tienen nada, como son el caso de las ventanas. Y este otro caso que le pongo ahí, miren que no tiene una línea en el medio, chicos. ¿Ah? Es lo que yo les decía, los vanos o los huecos que hay en muchas casas y no tienen carpintería, es decir, no tienen el marco, no tienen la hoja de la puerta, es simplemente el hueco. Hay casas que tienen lo que se llama un pórtico o un arco, ¿ah?, para comunicar dos ambientes. Ven que en este caso yo no le hice la línea que va en el medio porque no tengo carpintería para representar. ¿Entendido? Sí. Ahora, supongamos que yo entre estos dos ambientes, yo a lo lejos veo una puerta. Capaz que es de salida al exterior o para entrar a otro ambiente. Entonces la voy a dibujar así. ¿Ves? Una puerta de frente, la dibujo así. Veo en la planta qué ancho tiene. El alto ya lo conozco, porque es 2 metros, 2 metros 10 tienen algunas. Y entonces hago el rectángulo que me representa una puerta de frente. Que van a encontrar en varias, en el trayecto. Otra cosa. Cuando dibujen los baños, va a haber casos en que a los artefactos sanitarios los van a ver de frente o lo van a ver de costado. Si es de frente, inodoro y bidé, vieron que en la plantilla hay como si fuera la representación, como si fuera un copón del inodoro y del bidé. Eso es de frente. Y de costado ya tiene una punta hacia afuera, ustedes miren en la casa, lleven la plantilla al baño, vayan al baño en la casa y miren cómo se lo ve de costado y cómo se lo ve de frente. Lo mismo para el lavabo, ¿eh? Si es lavabo que tiene pie o que no tiene pie. Si es una bañera, también la tienen ahí representada. Y en caso de que sea un receptáculo, supongamos que este es el baño, y ustedes están viendo de costado el receptáculo, si bien digo de costado, simplemente van a tener una línea, que es la parecita esa que tienen los receptáculos. Generalmente, hay receptáculos que no tienen pared, pero generalmente tienen una parecita para que no salpique hacia el exterior cuando uno usa la ducha. Esta doble línea de arriba es la cubierta, como estamos trabajando con escalas pequeñas, entonces no podemos hacer todo el desglosamiento de lo que sería cielo raso aplicado. Ahora, si es suspendido, pueden hacerlo, pero ustedes van a desconocer cuánto es la cámara de aire entre el cielo raso y la cubierta, ya sea de chapa o de losa. Entonces nos imaginamos simplemente un grosor de cubierta, sin determinar qué tipo de cubierta es, porque también puede ser teja. Eso yo no les pido nunca por la escala que utilizamos. Si nosotros trabajaríamos en escala 1 en 20, yo les dije también cuando aprendían escala, que cuando más chiquito es el número de la escala, más grande es el dibujo. Bueno, ¿alguna otra duda? Porque ya se nos va a terminar el tiempo. No, bueno. Yo era junto del dibujo. ¿Todos 10 van a sacar? Sí, lo mínimo. Claro, ya que nos ha ido mal en Tokio, ustedes por lo menos. Una medalla tengo que traer. Compensen eso. Profe, sí. Yo tengo otra pregunta, me he quedado porque estaba dibujando también. Me dijo entonces usted que cuando, a la par del receptáculo, la pared que sería la segunda pared, ¿verdad? Partiendo de izquierda a derecha. Esta. Ahí, esa. Ahí, sí, a la par.
Esta. La, no, la anterior, la pared primera. Esta, la que tiene la puerta. Esa sería la puerta. La puerta va representada como la ventana también, ¿no? Claro, pero arranca desde el piso. Perfecto. Sí, sí, sí. En cambio, la ventana no me la vaya a hacer desde el piso porque va a aparecer la puerta para que entre el perro, ¿no? No, está bien, cero me lo pone. Bueno. Muchas gracias. No, por favor. Y en el examen pregunten, chicos, yo voy a estar con ustedes. Las dudas que puedan tener, y bueno, y si tienen mi celular, ya saben, pregunten y yo voy a tratar de hacerle croquisitos así, si tienen alguna duda, ¿eh? Cuando vayan a empiecen a estudiar. Bien, profe. Bueno, profesora, muy amable. ¿Tienen mi celular? Si lo puede pasar, mejor. Bueno, anoten, yo les dicto. 0381 6 4 3 2 1 0 1. Miren, de fácil, es decreciente, no se lo van a olvidar al número. 4 3 2 1 0 y vuelven a empezar con 1. ¿Ah? Sí. Cualquier cosa, gracias, no duden, no duden en preguntar. Listo, profesora, muchísimas gracias. Muy amable. Que anden bien. Igualmente. Igualmente, profesor.